ay, 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 mamita. Ay, 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 ¿qué haré? Ay, qué le haré de noche. Todo un padre. Estamos mal, man. Y así no podemos atender a los niños. Hace 8 años que Marciana Valencia es profesora en Peñitas, una vereda litoral del San Juan. Como muchos docentes rurales del Chocó, Marciana debe trabajar en condiciones extremas. No hay batería sanitaria, no hay agua. Claro. Carecemos de todo. El Estado que nos colabore, vea al máximo con la educación, porque tenemos esto, no tenemos dónde meter los niños a darles clases en estos momentos. Con lo de la pandemia nos toca trabajar por medio de guías. Y si se acaba la pandemia, pues no sé dónde nos van a albergar, porque aquí esto no está apto para dictar clases. Nosotros como comunidad no contamos con los suficientes recursos para un estudio avanzado. En muchas ocasiones los padres tienen que sacrificarse. A veces no todos contamos con la misma suerte. No muchas veces todos avanzamos. Pero esto se trata de lágrimas, llantos, golpes, si te caes te levantas y vamos para adelante. La cobertura educativa en las zonas rurales del Chocó se encuentra entre las más precarias y deficientes del país. Según el DANE, el 50% de la población rural del departamento no tiene satisfechas sus necesidades básicas en el acceso a servicios como este. La tasa de analfabetismo rural supera el 30%, lo que significa que en las montañas y ríos del Chocó, de cada 3 adultos, uno no sabe leer ni escribir. La crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha agravado esta situación, como le explica María Murillo. Por el momento los niños acá no reciben educación virtual porque no tienen computadores, no hay acceso a internet, celulares muy poco. Entonces la única manera es esa, de recoger las guías, explicárselas y yo misma recogerlas y hacerlas llegar por medio de lancha a donde están los docentes. Los niños con esa guía no están aprendiendo absolutamente casi nada. La verdad ha sido muy difícil para los niños poder reconocer porque hay una tarea clave en esa guía y los padres de familias de aquí en nuestra comunidad no fueron estudiados. Hay padres que no saben ni la voz con los redondos. Entonces cuando un niño llega a una guía, hay padres que no saben ni cómo explicarle cómo jugó esa guía. Entonces hemos quedado, se ha estado en un baja las condiciones estudiantiles aquí, es por eso. Cocobé es un caserío rural de Ismina. Tras un año de parálisis por la pandemia, el 8 de marzo de 2021 llegó una maestra enviada por la Secretaría de Educación. En otro, el gobierno se ha quedado muy atrasado, ¿ya? No hemos tenido pues un desarrollo fundamental como se requiere en estas comunidades. El desarrollo ha estado muy atrasado, ¿ya? Porque ha habido mucho abandono del gobierno, del ministerio también, del Ministerio de Educación y del gobierno nacional. Como tenemos primos que ya están en curso muy alto ya, sí. Entonces nosotros pedíamos el favor a ellos para que los ayudara. Los datos de la Secretaría de Educación del Chocó no son alentadores. Solo una quinta parte de los estudiantes tiene acceso a computadores al menos una vez al mes, mientras que la cobertura de internet tan solo cubre el 13% del territorio. A esto se suman problemas en el acceso a la energía eléctrica, que no llega a la mayoría de municipios y veredas. Algunos padres no tienen los recursos para enviar a sus hijos a la ciudad para terminar el bachillerato. Y en mi comunidad solo llegamos hasta quinto de primaria. Cuando terminas quinto de primaria ya te tienes que retirar a la ciudad. Y cuando tú como padre no cuentas con ese recurso, es difícil ver que tu hijo se queda allí en tu comunidad sin poder avanzar. Y entonces nosotros como jóvenes, cuando tenemos que despedirnos de nuestra comunidad que nos vio crecer, se nos parte el alma. Algunos no resistimos y nos devolvemos para su comunidad. Luz Mary Rivas fue estudiante y ahora es madre de familia en Copomá, un pueblo ribereño del río San Juan. Cuenta que las condiciones para educarse son muy difíciles, por eso muchos prefieren enviar a sus hijos a ciudades más grandes como Ismina, Cali o Buenaventura. Porque tenemos alumnos en segundo, tercero, y no saben escribir, no saben leer, no entienden nada de lo que se les dice en las cartillas. Entonces, es un llamado como al Estado para que nos mire, para que mire las dificultades que tenemos, para que mire las aulas en las situaciones que están, para que mire que los niños, con el tema de la pandemia, los pasan de un grado a otro, pero no tienen nada en sí, porque no se les está dando un estudio ni siquiera medio. Yo al Estado le pediría
que por favor nos tuviera más en cuenta. Porque así como hay muchos colombianos en la ciudad que tienen ganas de salir adelante, así estamos nosotros que nada más contamos con el apoyo de nuestros padres. Que con ese solo recurso nosotros buscamos y bregamos para salir adelante. Mientras ellos se ocupan más de los jóvenes que están en la ciudad. Y mientras tanto nosotros, ¿qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? Nosotros también tenemos derecho de estudiar, de salir adelante. Ya, 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 ¿y qué haré? ¿Qué día y de noche? Todo un padecer. ¿Qué día y de noche? Todo un padecer.